Muchas gracias, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, hoy es un gran día, estamos empezando este túnel que le pedimos a todo mundo que comparta, va a estar Abraham Mateo, bravo, y también Abraham, hombre, va a estar Nicky Nicole, o sea, tenemos acá el poder de España, el poder de Argentina, Atomix, ¿cómo estás? Bien, brother, bien, feliz por estar aquí otra vez con ustedes. Qué bueno, bro. Oye, el Instagram no para, suena tu rola, y suena tu rola, y suena tu rola, y suena tu rola, y suena tu rola. Y suena, y la tienen que buscar como Tonight, así se llama, Tonight Show, Atomix. Ah, Tonight Show. Está en Spotify y la pueden publicar en historias de Instagram. Muy bien, pues también denle follow arroba Tonight Oficial. Y ahora sí, saludamos a arroba Niño con Barba. ¿Qué? ¿Cómo están, amigos? Y saludos a todos y por supuesto escuchen mi gran himno de este gran programa. Saludos, mi querido Gabo y Atomix, ¿cómo andan? Muy bien, bro. Hoy va a ser un show muy movido. De hecho, les quiero contar algunas noticias de estos últimos días, ¿no? Fíjense que comparan a la mala Rodríguez con una paleta. Mira esta foto, mi niño, ¿qué opinas? ¡Qué paletota, ¿no? Pues yo, la verdad, o sea, yo no creo que esta persona que le comentó dijo, ¡ay, me encantaría que fueras una paleta! Yo no sé para qué que es una paleta. O sea, quiere andar buscando el sabor de la mala Rodríguez, ¿no? Oye, y con sí, ese vestido, pues... Sí, sí. Pues es de mala no tiene nada ahora sí, ¿no? Está increíble. Como tiene que ser. Oigan. Híjole, creo que... No sé si esté un poco grosero, mi querido Gabo. A ver. Que pues, si es paleta, pues unos lengüetazos. No, sí está un poco grosero. Sí está un poco grosero. No lo digas, no lo digas. No. Oigan, también otra... Por las paletas, amigos, por las paletas. Otras noticias. Ya hay candidatas para interpretar a Carla Panini en una serie. No, Marinita. ¡No! A ver, ¿quién será? Bueno, pues yo les tengo dos opciones. Una podría ser la funda para una almohada, porque las dos no tienen alma. O también puede ser un kilo de arena de gato, ¿no? Porque es igual de gris, nada más. Oigan, también otra noticia importante estos días. Los Simpson contratan actores de otras nacionalidades para interpretar personajes foráneos. ¿Cómo ves, mi niño? Uy, ¿por? ¿Cómo? Pues por la discriminación, vamos a incluir, ¿no? La inclusión, todo eso. Pero yo me pregunto, ¿quién le va a poner la voz a Pedro el Hombre Abeja? ¿No? O sea, no, pues si tiene raro, que ser ¿no? mexicano, tendría estaría que ser raro. Alguien... Buena pregunta. Que represente, no sé, tal vez a Sammy, ¿no? Que dale un poquito, así, ¿no? El Hombre Abeja. Alguno de los bichis, ¿no? O seguramente Eugenio Derbez, que pues está en todas las, ¿no? En todas. Ahí sí, está. En todos los doblajes, en todas las películas, hasta en las obras. Yo creo que si no lo ponen, va a decir, óigame, usted no me puso. El óigame, ¿no? Oigan, otra noticia en estos días. Adele subió una foto provocativa. Mira nada más. ¿Qué opinan, chicos? ¡Qué fotaza! No. Aquí seguramente el título sugerido es... ¿Cuál? Adelgace, ¿no? O sea, ya adelgace, ¿no? Ya está como gomita, ahora, irreconocible. Espérense. Antes de eso, mi querido Gabo, ¿cómo prefieren a Adele? ¿Llenita o flaquita? No, flaquita, papi, ¿no? De las dos, ¿eh? No tengo ningún problema. Lo importante es su talento. Flaquita. Se ve más guapa delgadita. Yo creo que sí. Shock flaquita. De todas formas. Bueno, fíjense, otra noticia importante que combina muchos mundos, ¿no? Gomita bailó al ritmo de la canción de Juan de Dios Pantoja en bikini. No, la verdad. Gabo, es horario familiar, no digas eso. Están comiendo algunas personas. No, la verdad. Lo está haciendo muy bien. Los cirujanos, digo, el ejercicio hizo muy bien. Su trabajo lo hizo muy bien. Gabo, no seas envidioso. Tiene condición. Un beso, Gomita, que es amiga. No, soporta niño, estos no. chistes. Todo hay que tomarlo con humor. No se me pongan locos, ¿ok? Vámonos claro. a decir. Además. Ajá. Espérate, Gomita ya es de la casa. Gomita ya es parte de la familia. Exactamente, es activo. Es más, en el aniversario le vamos a invitar. Tiene que estar. O sea, ella tiene que estar en el aniversario. Sí, desde luego. Mira, quiero una foto. Y hablando... Yo también. Y hablando de bailar, llega el hashtag bailo de alegría. Y ya tienen aquí algunos tweets. Hashtag bailo de alegría, quemando más calorías. Órale, ya es cantante, ya escribe canción, entonces. ¡Bárbara de Regil! ¡Ufa! Ah, no, pues,
Sí. Bailo de alegría en cada salida. Esa es mi verdad. ¿Quién lo mandó? ¿Bailas? Bailo de alegría cuando pienso en mi siguiente cirugía. ¿Quién será? ¿Conmigo? ¿Otra vez? ¿No? ¿No? ¿Alejandra Guzmán? ¿No? ¿Quién? Lo mandó, yo no sé. ¡Laura Bozzo! ¡Wow! Esa Laura Bozzo ya hasta la exhumaron. Laura Bozzo hasta la exhumaron ya varias veces. Vamos a seguir con Tonight. ¿Qué traemos ahora, niño con barba? ¿Qué sigue siempre en este programa? Y ahora sí nos vamos con la batalla Tonight. ¡Yeah! Andale. Híjole, tenemos dos grandes grupos, mi querida Tomix y Orale. Mi querido Gabo. Vámonos con Twice y Atis en la batalla Tunaitera. Pero antes, tenemos saluditos de la banda de Facebook. Oye, sí, yo tengo saluditos acá de Lluvia Vidal, que siempre escribe cada transmisión. Un saludo, Lluvia. Y también para Evelyn Seguín. Algo así se escribe Seguín, más o menos. Por ahí lo pronuncié. No tan bien, pero pues ella sabe cómo se escribe, ¿no? Ahí se hace presente y siempre está apoyando Tonight, siempre está apoyando a los conductores. Mi niño, ¿tú también tienes por ahí alguno o no? Sí, tengo un saludo para tu novia Laura, que me cae re bien. ¡Ándale! Y para toda la gente que está disfrutando de este programa. Besitos, mi amor. Vámonos con Gabo y regresamos con más aquí en Tonight. Lo piden, lo aclaman, es el boom mundial. Así es, el chat no para, pa, con ustedes, Abraham Mateo en Tonight. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué pasa, Pablo? Todo bien por aquí. Bueno, muy contento de estar aquí hablando contigo. Qué locura, ¿no? Bueno, cómo han cambiado las cosas. Nos hemos encontrado en el foro, nos hemos encontrado en festivales, en eventos masivos. Y ahora, pues cada uno en su ritmo de vida. Ahorita estás en la carretera. Estoy en la carretera, me estoy dirigiendo justo a una sesión de composición que tenía ahora y digo, bueno, pues de camino pues hago la entrevista, ¿no? Claro, muchas gracias. Bueno, lo importante es que podamos platicar y que la gente también se entere un poquito más, cada vez más de Tiempo para Olvidar, que la verdad es una joya ver a Becky G con Abraham Mateo, ver a Abraham Mateo con Becky G. ¿Cómo fue esta alianza y de que pues todo se congeniara para que saliera esta canción que pues no para de sonar? Pues bueno, la verdad es que fue una canción muy especial. Bueno, yo creo que la canción al final tiene ese punto de balada y bueno, que me representa muchísimo y al final yo estoy muy cómodo en ese tipo de música y bueno, Becky y yo llevamos siendo amigos durante muchos años, siempre hemos tenido la idea de colaborar juntos. Nosotros hicimos un tema hace como 7 años que nunca salió. Wow. Se quedó encerrado en un cajón, nos dio mucha pena realmente y siempre tuvimos como esa espinita dentro de querer hacer algo juntos, así que yo compuse ese tema en Medellín, viaje que hicimos para componer canciones del álbum. Entre ellas salió también No Encuentro Palabras, junto a Manuel Turizo. Y bueno, yo le envié Tiempo para Olvidar a Becky G y me dijo, oye, me encanta este tema. Así que nada, lo hicimos, fuimos a Malibu, rodamos el videoclip y parece ser que a la gente le ha gustado mucho, ¿no? Estamos muy contentos. Sí, no, y me encanta esa historia que es una canción que nació tal vez fuera de tu país, fuera de tu zona, ¿no? Que sucedió en Colombia, ¿no? ¿Qué estaba pasando en Colombia en ese momento? ¿De dónde venías para escribir esta canción? Tal vez fuiste a cenar, te vino alguna palabra. ¿Cómo fue la creación? En Medellín, la verdad es que nosotros siempre habíamos escuchado que había mucho talento, ¿sí? Muchos productores muy buenos, que bueno, del género urbano, muy auténtico, ¿no? Hay muchos escritores que realmente estaban a un super nivel, así que bueno, fuimos allí a componer, a probar suerte, a ver si salían buenos temas. Y gracias a Dios fue un viaje que nos abrió muchísimo los ojos ante Gil, ¿no? O sea, yo quedé súper sorprendido del talento tan grande que hay por allí. Y nos apetecía hacer un tema que hablara un poco de esta realidad, de lo que está pasando hoy en día más que nunca, que es este tema pues, de las infidelidades, ¿no? Se deben un poco también quizás a las redes sociales. Y quería hacer un tema pues, que conectara un poco con la gente, utilizando un lenguaje así fresco, como expresiones
muy de mi día a día, ¿sabes? Para que conectara muy bien con la gente, y yo creo que lo hemos conseguido. Un tema que está funcionando bien, lleva solo 3 días en YouTube, tiene... Sí, más de 3 millones de views en YouTube, exactamente. Y bueno, pues ahí está. Estamos hablando de todo el power que tiene Abraham Mateo, hablando pues de España, Europa, Becky G con esos toques mexicanos también. Se dio una canción en Colombia y luego la letra habla de París por momentos también, de la Torre Eiffel. Se está sumando, tiene esa magia mundial, así que felicidades. Esperemos que cada vez se ponga más power esta canción porque lo merece, y la colaboración con Becky G. Muchas gracias, hombre. El video también es genial, el momento del fuego, los elementos. Mike Hall lo realizó, que es máster también de actual de joyas del urbano, ¿no? Claro, sí, nosotros contamos mucho con Mike Hall, la verdad que es un director de vídeo que a mí me gusta mucho trabajar con él porque nos entendemos muy bien. Él siempre utiliza el espacio, ¿no? La idea que quiere, pum, sí. Sale. Totalmente, totalmente. Él tuvo una idea muy clara para este videoclip, era utilizar vídeo con pocos elementos, pero que a la vez tuviera como lo suficiente para que fluyera muy bien, ¿no? Y un vídeo que acompaña muy bien lo que dice la canción. Al final, el vídeo es en una playa y hay pocos elementos, pero pues con los efectos especiales que se hacen y demás, como que acaba de rellenarlo todo. Y bueno, me encantó la experiencia de trabajar con Mike una vez más. Yo creo que cada vez nos vamos superando cada vez más. Y bueno, pues Becky y yo quedamos muy contentos con el resultado. Los efectos especiales quedaron tremendos. Todas las razones para volverlo a ver y a ver y a ver y a ver. Vamos rapidísimo a una pausa y ya regresamos. Se queda Abraham Mateo. Hay más con él. No te vayas. Aprovecho rapidísimo a la gente que se está sumando. Empiezan a compartir todo porque está Leslie Show. Se va a sumar a las tunaiteras porque tenemos este juego que se llama Los 10 Tunaiteros Dijeron. Esta sección son preguntas. No me des la respuesta correcta. Okay. Dame la respuesta que tú crees que los tunaiteros dijeron. ¿De acuerdo? Frase que usa una mujer cuando está soltera. Ay, qué rico saber que en mi casa no me esperan. Hoy me voy a vender mi canción, pues. Menos mal que estoy. 5 tunaiteros dijeron eso. ¿De verdad? Qué frito. 5. Qué rico saber que en mi casa no me esperan. Siguiente. Parte ya. Del cuerpo que te cubres si alguien te sorprende encuerado. Atrás. El pompis. El pipí. ¿Te hiciste senos? Y luego lo hiciste hacia abajo. ¿Cuál es? Y luego dijiste atrás. O sea, ¿le tiraste por todos lados? Le tiré así al piso. No, me miren. 6 tunaiteros dijeron genitales. 3, el pecho. 1, el trasero. Lugar más incómodo para hacer el delicioso. ¿En la playa? Un carro. Ya. Otros dijeron regadera, baño. Luego la playa. Y luego el sillón. Disfraz de animal que se puede hacer sexy. ¿Gato? Es correcto. 5 dijeron gato, después conejito, luego perro, luego tigre. ¡Wow! Actividad o situación que más se complica hacer cuando una mujer se pone uñas largas. ¿Lavar plato? ¡Correcto! Puesto número 1, lo has logrado. Muy bien, lavar trastes. ¿Qué hubo? ¿Dónde fue? ¿De qué, para qué y cómo? Esas fueron fotos para mi Instagram. Sí, me desperté un día, dije, sí. Una foto. ¿Dónde es esto? Eso es en Miami. ¿Se puede salir a la playa? Sí, aquí ya están saliendo a la playa, pero igual todavía no he ido. Me estoy cuidando. ¡Guau! Wow, el show cada vez se pone mejor. El día de hoy en Tonight tenemos a Nicki Nicole. ¡Woo-hoo! ¿Qué tal? Saludo ahí a los espectadores que están ahí con vos. Aquí estamos todos. ¿Cómo estás, vos? Muy bien, muy feliz, muy feliz. Te vi en los Spotify Awards. Qué bueno. Fue mágico tu momento. Y además, pues ganadora. Y de ahí creo que pues ha sido solamente un poquito de todo lo que estás construyendo, porque no paran los millones de views y Colocao está a full, ¿no? Así es muy, muy increíble todo lo que está pasando y me alegra mucho que te haya gustado la performance de los Spotify Awards. Me hubiese encantado conocerte ahí, no sé qué pasó, ¿no estabas ahí o lo viste televisado? Yo fui la voz oficial del show, yo estaba hasta arriba y decía, con ustedes, J Balvin. ¿Y qué pasó que no te vi? Y pues yo andaba arriba, tú estabas en el centro. Eras la voz, solo el fantasma de la voz. Ok, bueno, ya vamos a tener el tiempo de conocernos entonces. Sí, qué bueno que estás ahí, estuvo muy lindo.
Oye, visitar México y sobre todo con este boom de subirte a un escenario internacional, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esa bomba? Fue muy, muy impactante en un principio. Tenía muchos nervios. Pensé que no los iba a tener porque iba a estar con Casu y Alemán y como sí, que íbamos a compartir escenario, pero cuando estábamos por dar el show los tres estábamos súper nerviosos. Y nada, salió increíble. La gente de México realmente siempre me recibió de muy buena manera. Más que nada en el hotel, no solo dando el show en los Spotify Awards. Y nada, no veo la hora de poder dar un show México, un show de verdad. Creo que lo que tiene lo tuyo es que como eres una persona real, eres demasiado original. Eres muy crudo, muy real, ¿no? Y eso a veces ayuda a conectar y a veces también dicen, como que no. ¿Cómo la recibió Nicki Nicole en la escena? A mí me pasa que todavía estoy aprendiendo porque, bueno, creo que como ya se sabe, a mí me pasó muy rápido lo de la carrera. No es algo que yo tenía pensado que iba a ser mundial de un día para otro. Entonces, nada, es realmente bastante chocante tanto para el público como para mí. Porque a veces no sé cómo manejarlo. Yo siento que los demás pueden seguir un montón de reglas o ya los tienen como más o menos, porque a veces simplemente no sé cómo llevarlo. Cada quien va construyendo, va alineando su historia. Obviamente, pues tenerte con nosotros, es un canal de toda Latinoamérica, evidentemente que eres una insignia de Sudamérica. 23 millones de views con Colocao, una canción que pues realmente fue arriesgarse en la época de cuarentena, ¿no? Exactamente, así fue. Más que nada porque todo lo que yo quería proyectar era muy difícil. O sea, llevar un videoclip a cabo estando en una pandemia, en una casa, con personas que no saben usar cámaras, y eso es algo muy difícil. Te lo propongas a quien se lo propongas. Teniendo las herramientas que tuve, estaba en un lugar muy difícil, no sabía cómo iba a resultar. Pero nada, por suerte resultó increíble y salió todo mejor de lo que esperé. Bueno, yo te quiero mostrar esta locura, que soy súper fan, aparte de Buzz Lightyear, pero de este filtro, yo ya lo había consumido, yo ya lo tenía, lo había guardado, luego me toca ver el video. Te robaste. ¿Qué onda con el video? Lo robaste desde antes. No sé si te lo robé a ti o a alguien, me gustó mucho y dije... No, estamos viendo. ¿Y qué fue primero? ¿Fue primero el video o el filtro? No, primero el video, porque ese filtro es la pared de mi casa. Yo tengo así pintado mi garaje. O sea, mi cochera donde entran los autos. Y intentamos hacer algo así como para que la gente se sienta aparte, ¿no? No solo que sea un filtro de algo parecido a mí, sino del lugar en donde se filmó. Es genial porque yo tengo un programa de radio y entonces siempre transmito en un closet encerrado. Y me pongo ese back y parece que tengo pimpeada mi pared, ¿no? Entonces, claro, mi gorrita, ¿no? Está sabroso. Oye, Colocao, el juego de palabras, llegamos hasta Drake y luego tienes a Nike. ¿Eres fan de Drake? ¿Te gusta lo que hace Drake? Y también hablando un poquito de fashion, ¿si te vas por esa marca o solamente es por fluir? En cuanto a Drake, más que nada, más que su música, que creo que no hay alguien a quien no le guste Drake, es su manera de actuar como me gusta. O sea, cómo él se mantiene colocado, ¿no? Siempre con cada canción, él sabe adaptarse a cada momento, de cada etapa musical, cada género que es el que más rompe, él siempre sabe colocarse en eso y quedar en el puesto número uno. Por eso quise hacerle un tributo en esta canción. Más que nada por cómo él actúa musicalmente, más que en su música. Vamos a hacer ruido porque obviamente esos millones de views, pues a Drake también como que le debe haber pegado. Y esperemos que ahí se vuelva una colaboración próximamente. Tal vez. No me digas eso porque me va a dar un infarto, pero ojalá que sí. Me encantaría. Ok, es furor mundial. Nicki Nicole está logrando lo que pocos desde Sudamérica para todo el mundo. Cantante de Argentina, favorite, que tú quieras. ¿Cuánto tiempo tengo para pensar? 5 segundos, 5, 4, no, no. 2, 1, ya. Woz. ¿Eh? Woz. ¿Woz? Sí. ¿Es también de trap? Es rap. Es rap.
Voy a buscarlo entonces. W-O-Z. W-O. ¿Por qué le dicen W? Bueno, sí, W-O-S. Sí, sí. Ok. Algo que te haga llorar. Canciones de Pablo Alborán. Uf, ok. Comida favorita. Aquí está tu papá. ¿Mi papá? No, le digo Valentín, mi hijo. ¿Quién le hace con la papa? Comida favorita. Suprema con puré. Ufa, para toda la gente latinoamericana, suprema es pechuga de pollo empanizada con puré. Ah, qué chévere. ¿Y te comiste alguna vez? Sí, viví 6 años en Argentina. Wow. Entonces ahí más o menos. ¿Serie favorita? Naruto. ¡Wow! Muy bien. ¿App que más usas? Instagram. Ok. ¿Cosas que no te gustan de un chico? Que sea malo. Que sea malo. ¿Color favorito? Celeste. ¡Wow! Muy bien. Dijiste Naruto. ¿Te gusta algo de Pokémon o aborreces Pokémon? Me gusta Pokémon, pero me gusta más la historia de Naruto porque es como menos aniñada y es como más enseñanza. Ok, entiendo. No deja de ser un dibujo animado, pero a la vez tiene cosas que, nada, son consejos o cosas que sirven mucho. Claro, odias Pokémon, entonces. No. Simplemente siento que me hubiese gustado más cuando era más chica. Ah. Ahora como me llama mucho la atención. Yo ¿A vos te gusta Ash, Pokémon? Yo soy Ash de yo soy la voz de Ash para toda Latinoamérica. Dice, hola, ¿qué tal? Soy Ash Ketchum de Polo Paleta. Pinky Nicole, yo te elijo ahora. Así lo es. Claro, porque ustedes son todas las voces de los dibujos que yo veo. Por eso ustedes me recuerdan algo cuando yo hablo siempre con algún mexicano. Porque son todas las voces de todos los dibujos animados de acá. Eso es buenísimo. Todos somos los mismos, somos 10. Así no es todo. Sí, para mí que son 10 y se van intercalando para hacer diferente voz. Ahí está. Okay, qué bueno, no sabía eso. Ya no odies tanto Pokémon. No, ya no lo odio tanto. Ahora como que lo quiero un poco. Lo voy a mirar solo para recordar tu cara cuando dijiste ¡yo te elijo! Así. Dale. Oye, mil gracias, Nicki Nicole. Colocao es la canción de ahora y del futuro. Así que hay que descargarla, hay que recomendarla, hay que ponerlas en todas las playlists para colocarla en todo el mundo. Mil gracias. No, a vos. Espero que algún día Ash, pueda hacer una canción conmigo. Puestísimo. Colocao. Preguntar si... Estoy colocado. Si quiere. Okay. Gracias. Seguimos en Tonight. ¡Bravo, Argentina! Todo el mundo presente. EXA TV, el canal número uno de música pop visto en 17 países de Latinoamérica. Con tus programas favoritos, EXA Live, EXA K-Pop. Acceso con Jesse Cervantes. Bienvenidos a este programa especial. Tonight con Gabo Ramos. Con los influencers, las estrellas y las personalidades que son tendencia. Transmisiones en vivo desde nuestras plataformas y mucho más. Ponte EXA TV. Pídelo con Dish desde 162 pesos al mes. Llama al 55 55 123 123. Seguimos acá en Tonight y vamos a hacer el clásico de Tonight, que es Explícame Esta. Abraham Mateo y Nicki Nicole, los dos juntos. La primera foto, te la muestro, ¿la ves ahí? ¿Qué estaba pasando en esta foto? Opción A, saludabas a tus fans. Opción B, le gritabas a alguien, así bien mexicano, bolita, por favor. Opción C, iba pasando el que vende Bartolitos madrileños y le querías comprar uno. No, me quedo con el saludo a mis fans. Bien. Me damos buen rollo. Me encantas. Aquí tenemos a Nicki Nicole, primera foto. A, le coqueteabas a alguien. B, es tu cara de inocencia. C, así le haces cuando se te sale un gasecito. Yo creo que es la C. Es la C, sí, de es ladito, la C. De ladito, ¿no? Bueno, no. Siguiente foto. Es especial también esta foto, mira. Vale. Esta foto, las opciones que tengo es... ¿Te preparabas para la filmación de tu video? B, te pegaste una fiesta tan fuerte que te inyectaron suero. C, te acababan de hacer un injerto de piernas gigantes.
Sí, porque en ese vídeo se me ven las piernas muy largas, ¿eh? ¿Sí? La verdad es que no lo entendí muy bien. Yo creo que fue como tiré la foto con el gran angular del iPhone, se me ven las piernas como si fueran, yo qué sé, dos torres gemelas, pero en verdad no es así. Mira, en ese momento me estaba yo preparando para la filmación del vídeo con Becky G, que de hecho lo que me estoy inyectando es recomendación de la propia Becky, que me dijo, oye, te voy a recomendar un suero especial, no sé qué, para cuando vayamos a rodar el videoclip, esté súper ready. Y entonces, pues, vino un médico a mi habitación y me inyectó unas vitaminas y tal, y la verdad es que yo creo que por eso me salió la canción con tanto flow, ¿eh? Sí. Hay buenos pasos, que son únicos de este video. Muy bien. Siguiente foto, vámonos. Ok. Y dice, A, te estabas saboreando un alfajor. B, hacías cara sexy. C, subiste esa foto porque te parecías a Billie Eilish. ¿A caray? ¿Vos crees que me parezco a Billie Eilish? Y un poco la onda tapada, ¿no? Así con la sudadera, ¿cómo le dicen? Es la primera opción. La primera opción que dice, te estaba saboreando un alfajor. ¿Un alfajor? Porque hay alfajores deliciosos que tienen todavía maicena y coco, ¿no? Eso es ufa. Exactamente. ¿Ustedes le dicen alfajor también? Sí. Sí, por ustedes, pero no existe. Solamente es argentino. Y existe el alfajor y esa es el argentino. Ahí tengo ya la última foto. ¡Ah, caray! Muy hot para las chicas. A. Aprovechas la cuarentena para ponerte fuerte. B. Veías los resultados de ejercitarte. C. Te tomabas una foto sexy para mandársela a las fans. Es un poco una mezcla de las tres, la verdad. Me hice esa camiseta en Perú, justamente antes de un show. Y bueno, en verdad es una mezcla de las tres. Era como que me estoy viendo mi preparación física, lo que estoy consiguiendo y tal. De paso se la mandé a algunas cuantas chicas que me interesaban en aquel momento. Y bueno, la primera opción que has dicho, ¿cuál era? La de la cuarentena, que hiciste ejercicio. Exacto, y eso, que hice ejercicio durante la cuarentena. O sea, que es una mezcla de las tres, vamos. Muy bien, me encanta, eso hay un combo. Okay. Vámonos con la última foto, que también somos fans de tu Instagram. Ahí está la última foto de Nicki Nicole. Y las opciones son A, estabas aburrida. B, te dolía la muela. C, te hicieron enojar. Yo creo que es la B, ¿no? Como que me dolía un poquito ahí. Sí, la muela. Seguimos acá en Tonight. Más aquí en Tonight con Gabo Ramos, Atomics y servidor arroba Nino con Barba. Espero que estén disfrutando de todas las entrevistas, de todas las cosas increíbles que tenemos aquí. Y les ¡órale, ya llegó! Pueden ver en MBC TV. ¡Eso! ¡Sí! Los sábados a las 8 de la noche, ahí está la repetición en tele abierta. Así lo están viendo. Sí. Me dicen, oye, yo te vi, me mandan fotito y todo. Arroba Nicole Natalino P, que bueno, solamente es fan de Kudai. De Perú, les mando saludos, que lo está viendo el programa. También Barbarita Puca, arroba Barbarita Puca, dice, me gusta la transmisión en Facebook Live, gracias. Eso, arroba Barbarite. 151 Satoshi también Toshi. Manda saludos. Que creo que me hatea. Me tiene mala onda. No. Es que yo te regreso amor. Exactamente. Ya, te mando un beso y un abrazo. Abrazos de todos los que hacemos Tonight. Así es. Venga, niño, ¿qué traes ahora para nosotros? Hoy tenemos uno que se llama Pretextos Tonight. Pretextos, se solo hacen gestos y cómo va lo demás. ¿Cuántas veces queremos ir a comprar algo, pero no nos alcanza para adquirirlo? Y entonces te avientas un pretexto increíble. Así que empezamos contigo, mi querido Atomics. ¿Cuál es tu pretexto? Mira, yo he aplicado la de, oye, ¿cuánto cuesta? Ya que me dicen el precio, digo, ¿a qué hora te quitas, si es un puesto de mercado? ¿A qué hora cierran la tienda? Ahorita vengo, a ratito y me voy, así como disimulando, como asegurando que voy a regresar. ¿A qué hora cierran? Exacto, ¿no? ¿A qué hora cierran, Oye, ¿qué hora cierran? Ajá, y ya te vas, ¿no? Ah, bueno, ese. ¿Y tú, Gabo? Ah, bueno, yo digo, órale, pues, ¿cuándo es tu cumpleaños? O sea, como cambias el tema. Me dice, oye, es que me encantaría que me compraras o me regalaras,
unos zapatos. Ándale. Ah, sí. ¿Cuándo es tu cumple? Ah. Para ponerle fecha cuando se voy a regalar, ¿no? Eso. Y así hago tiempo. Niño. Está bueno ese. En mi caso, cuando estoy en la tienda y no me alcanza, le digo, lo que pasa es que era para mi novia, pero ahorita regreso, déjale, pregunto. Ándale. Si todavía está interesada y si le gusta, lo compramos. Muchas gracias. Claro. Oye, otro. ¿Qué le dices al de la tienda? Yo he aplicado uno bueno, que es así de, oye, fíjate que sí lo quiero, pero no traigo efectivo. ¿Dónde hay un cajero de tal banco aquí cerca? Ahorita vengo. Y me voy al cajero según, pero no regreso. Obviamente lo dejo bien plantado, chaval. Sí, yo sabes cuál aplicó también. Es una combinación, pero agarra el celular. Le dijo, ¿le puedo sacar una foto? Así para mostrárselo a mamá. Dale. Y ya, si le late, pues ya. Eso es bueno. Otra niña. Yo aplico la de, ¿cómo? Pero ¿no tienes en color así, verde agua? No tengo. Híjole, es que yo estaba buscando. Le echa la culpa a él. Ándale. Está bueno ese, ¿eh? Me encanta. O también, también preguntarle si tiene detalle. Oye, ¿tiene detalle? Ahí le vi un detalle y como que ya te arrepientes, ¿no? Porque tiene detalle. No. Claro, como algún detalle que no tenga, sí, ¿no? Le dices, oye, pero ¿por qué no tiene el botón de hasta abajo? No es que así es. ¿Por qué no tiene tres bolsas? Gracias, ¿no? Exacto. O le dices, ¿cómo? ¿No tienes un modelo más viejito? Lo que pasa es que estaba buscando porque creo que salía mejor el otro. Y entonces te va a decir, solamente tengo el nuevo. Algo más vintage. Exacto. Vintage. Oiga, bueno, que la gente también participe ahí en el chat de Facebook Live. Y si estás viendo la tele, también puedes ir a Twitter. Comenta con el hashtag Tonight. Chicos, tengo que ir. Ya hay más entrevistas acá. ¿En serio? Pues está súper bien. Bueno, seguimos aquí en Tonight. No le cambien, no se desconecten de Facebook Live, de la televisión. Seguimos con entrevistas en Tonight. No se vaya, niño con barba. Así es, sigue con nosotros. Yo se los prometí. Está Abraham Mateo en Tonight. Obviamente tienes que ver y escuchar Tiempo para Olvidar. Es la verdad, el video está genial también. Vemos a Abraham Mateo en una cuestión también bailable, como siempre. Pero trae rastas, ¿no? Traes un peinado especial. Sí, la verdad es que me puse creativo con el peinado, ¿sabes? Sí. Me hice ahí una rasta, me hice una cosa muy rara del pelo y yo creo que al final, bueno, a mí siempre me ha gustado arriesgar con lo de los looks y todo eso. Me gusta mucho la moda y bueno, creo que siempre hay que arriesgar un poquito. Muy bien, ¿no? Está súper genial. Tenemos pues algunas preguntas que es para que Abraham Mateo conocerlo un poquito mejor. ¿Tú qué preferirías? ¿Un negro, un cholo, un indio o un colorado? Un negro. Es el fin del mundo y solo puedes salvar a una persona. ¿A quién prefieres? ¿A Dexter o Now? Dios mío, esto es muy complicado porque son dos amigos míos que quiero mucho, tanto a Desi como a Nao, no podría responder, ¿verdad? Es que ellos son como un pack, ¿sabes? Al final digo, tengo que decir a Desi Nao, por huevo, no puedo decir todo lo otro, ¿sabes? Directo. Está bien, podrías haber dicho, yo me tiro, ¿no? Tal vez para salvar a Desi Nao. Lo dejamos. Yo me tiro. Grabarás un disco completamente en inglés en colaboración con un artista. ¿A quién prefieres? ¿Jennifer López o Becky G? Me lo estás poniendo muy difícil, ¿eh? Todo un disco completo en inglés. ¿En inglés? Ajá. A ver, yo a las dos las admiro mucho, con las dos he tenido la oportunidad de trabajar, pero por supuesto, la admiración, o sea, el haber crecido con la música de Jennifer López, pues al final me causa un sentimiento muy, muy especial, muy grande. Así que, no sé, en este caso me decanto por Jennifer. Venga. Muy bien. Y ya la última. Terminando la cuarentena, irás a la mejor fiesta del mundo. ¿A cuál prefieres ir? ¿Una con Austin Mahone o una con 50 Cent? Buena pregunta. Ajá. Mira, con Austin he estado de fiesta. Estuve con Austin Mahone de fiesta en Los Ángeles hace muy poco. Precisamente para celebrar el lanzamiento del disco de Becky G. Estábamos ahí de fiesta, no sé cuánto, y me lo pasé muy bien. Yo creo que al final me voy a quedar con mi oro de Austin Mahone, que yo ya sé cómo va el asunto y que la verdad es que me gustó mucho salir de fiesta con él. Muy bien, me encanta, eso hay un combo. Genial. Oigan, pues ahí está, para que le echen el ojo y también le escucha Sigo a lo Mío, que bueno, es el nuevo álbum también de Abraham Mateo. Bro, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, brother, por el cariño, por el apoyo siempre. Mando un beso grande. Un beso grande también, abrazo. Y bueno, Latinoamérica te ama, tú lo sabes muy bien. Ya regresarán los buenos tiempos para poder dar la vuelta por todos los países. Pero mientras así, la conexión, a cuidarse y bueno, a conectarse también con toda esa gente, ¿no? Muchas gracias, hermano. A ver si nos vemos prontito. Así que nada, mi gente de México, que le mando muchos besos y muchísimas gracias siempre por el apoyo. Estoy deseando veros. ¡Viva México! ¡Yeah! Abraham Mateo en Tonight. ¡Bravo! Menciona una cantante mexicana que la está rompiendo internacionalmente. ¡Thalía! ¡Correcto! Puesto número uno, Thalía, Dana Paola, luego Gloria Trevi. Vamos con la siete. ¿Color de cubrebocas más común durante la pandemia? ¡Blanco! ¡Correcto! ¡Wow! ¿Cómo está Leslie? Le está dando todo, ¿eh? Mira, tenemos blanco, dijeron 6 tuneteros, negro 3, azul 1. Cosa que puedes utilizar para asimilar un micrófono mientras cantas. ¡Botella! ¿Qué? No sé. Espera, déjame pensar. ¡Control remoto! ¡Correcto! ¡Control remoto! 6 personas dijeron un cepillo, 3, ¡ah, caray! ¡Y una botella! ¡Oh! ¡Doble punto! ¡Muy bien! ¡Ay, a ver! Bien, bien. Menciona una princesa de Disney que tenga el cabello negro. Pocahontas. No, Leslie, no lo estás terminando. Ni una dijiste. Blancanieves, Jasmine, Mulan. Última. Prenda que aunque esté rota, la puedes seguir usando. ¿Un calzón? ¿Sí? Ya pues. ¡Qué vergüenza! Jeans. Luego calzones, luego calzones, luego calcetines. Bien. Ah, pero calzones, ¿ves? Calzones. Me van a dar el porcentaje aquí en la computadora. 82% de tu naitera. Has pasado la prueba. ¡Bravo! ¡Bien! Leslie Show es tu naitera oficial. Pongan play a Estoy Soltera en mi canal de YouTube. Ok. ¡Me encanta! Muchas gracias. Ay, Dios mío, lo que me haces hacer. Muchas gracias. Por favor, chequen, Estoy Soltera. Gracias, Leslie. Sí, todo mi EP y todo. Les mando un besito. Buenas alegrías aquí en Tonight. Grandes entrevistas, música, pretextos tunaiteros, la batalla y mucha alegría. Pura bendición. Gracias a todos los que nos acompañaron en este programa. Mi querido Atomix, mi Papito, querido Gabo, yo soy mi Gabito Barba y gracias. Oiga, antes de terminar, retomando un poquito lo que hablábamos de bailo, o sea, el hashtag que estábamos hablando hace rato, el inicio del show, sí, que era bailo de alegría. Rápido, recomendaciones musicales. Niño con barba, ¿con qué canción bailas de alegría? Híjole. Con ahorita, una canción que es un gran clásico, espero que las nuevas generaciones la dominen, se llama Song 2 y es de Blur. Es de las canciones que me hacen brincar, pero con una alegría como a nada. Muy bien, eso va a estar en el Instagram, Atomix. Una de Wolfgang, ¿Wolfgang? ¿Cómo se llama el reggaetonero este? Me gusta mucho la de... Ayer me dijeron tus amigas... Wolfgang. Wolfgang. Esa rola me gusta mucho, pero no me acuerdo cómo se llama, pero me late. Está buena. ¿Cuál es? ¿Cómo va? Ayer me dijeron tus amigas... Estabas muy borrachas, bien tomada en la calle. La botella. Mi mujer tan bella. Bella. Oigan. Bella de Wolfgang. A mí, Seiso de Doja Cat. Ando bien moderno. No entendí cuál. Doja Cat. Seiso. Buena. Doja Cat. Oigan, así nos vamos. Muchas gracias, Niño con Barba. Gracias a Atomix. Gracias a la gente que estuvo conectada. Gracias por compartir. No se pierdan la repetición. Y no se pierdan el podcast que también está en Himalaya. Himalaya.com para que lo escuches las veces que quieras el podcast tunaitero. Hasta la próxima semana. Cuídense. Exa TV, el canal número uno de música pop visto en 17 países de Latinoamérica. Con tus programas favoritos, Exa Live, Exa K-Pop. Acceso con Jessy Cervantes. Bienvenidos a este programa especial. Tonight con Gabo Ramos. Con los influencers, las estrellas y las personalidades que son tendencia. Transmisiones en vivo desde nuestras plataformas y mucho más. Ponte Exa TV, pídelo con Dish desde 162 pesos al mes. Llama al 55 55 123 123.